37, información en directo desde las galerías del Mercado Central, donde se encuentra Iván Luyo. Buenas tardes, Iván. Efectivamente, esta es la situación que se vive aquí en las galerías del Mercado Central desde el día 30, que hubo un operativo, pero nos están explicando lo siguiente. El día 25 de noviembre hubo una inspección. En esta inspección se habría declarado al Mercado Central como riesgo y tendría que ser clausurado. ¿Cómo ha sido el proceso? Estamos en este momento con la señora Rosalía Montoya. Sí, muchas gracias, señores. El día 25 recibimos una visita inopinada de la municipalidad, en donde se nos hacen una serie de observaciones y efectivamente nos declaran en riesgo. Correcto, y si les hacen unos apuntes para corregir, ¿no es cierto? Sí, hay unas observaciones que nos hacen respecto a artículos colocados en las áreas comunes, como son árboles, como son específicamente un cable en una tienda del cuarto piso. Nosotros queremos decir a esto que hace mucho tiempo venimos nosotros implementando una serie de medidas de seguridad. Ya, correcto, ustedes hacen los correctivos, permítame porque el tiempo es muy corto. Hacen unos correctivos, pero ¿qué pasa el día 30 de noviembre? Nosotros el día 25 recibimos esa visita, el día 29, señores, 4 días después hemos presentado la subsanación de esas observaciones y prueba de fotos de esas observaciones específicas. ¿Qué pasó el día 30? Sin embargo, el día 30 sorpresivamente se monta todo un operativo con un equipo de funcionarios de la municipalidad, con policías, y nos cierran arbitrariamente, creemos, la galería por 30 días. Perfecto, y ustedes de inmediato lo que hacen es presentar y subsanar todos esos problemas. ¿Presentaron ello? Por supuesto, el mismo día del cierre, tenemos acá el cargo, hemos presentado la subsanación, estamos pidiendo una nueva inspección. Una nueva inspección, pero también le cambian, ¿no es cierto? En esa nueva inspección que nos hacen el día primero la municipalidad misma nos dice que ya estamos... Riesgo moderado. Según ese documento le cambia a la municipalidad y le ponen riesgo moderado. Y tenemos entendido que por riesgo moderado no existe clausura, ¿verdad? Existe clausura, señor, por todo lo que implica económicamente, socialmente, el cierre de una galería que dependen alrededor 20.000 familias, señores. Están en juego empresas que hemos generado miles de puestos de trabajo. Perfecto. Al Estado. Hemos aportado al fisco millones durante tantos años. Perfecto, muchísimas gracias. El tiempo es muy corto, disculpen la molestia. Son 2.500 los puestos que hay aquí. Aproximadamente nos dicen que son unas 20.000 familias las que se han quedado sin trabajo justo en esta época de Navidad, que es donde más dinero ellos pueden ganar. Esperemos que la Municipalidad de Lima tenga una respuesta inmediata a esta problemática. Adelante ustedes en estudio.